¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial que vamos a tener hoy en Andalucía Paranormal y que nuevamente nos vamos de investigación paranormal. ¿A dónde? Se preguntarán. ¿A dónde nos va a llevar hoy José Manuel de investigación? Les voy a llevar a un centro de rehabilitación psicomotriz abandonado. Un sitio donde hay una enorme carga psíquica, donde hay una enorme carga y que yo les garantizo que estar allí adentro, uno tiene la sensación que no está solo, que está acompañado. Y así lo pudimos vivir los tres, mi compañera Rosa Sánchez, Javier Aradilla y mi persona, cuando pasamos una tarde-noche en este lugar y créanme que las vivencias fueron sumamente intensas. Seguiremos hablando de cine, no apagues la luz. Y finalizaremos hablando de criptología. En este caso, de todo lo que es la criptografía en la historia, con un libro que les va a resultar apasionante, porque los números también pueden guardar misterios y pueden tener secretos. Pero hago mi editorial de hoy. Y hago mi editorial porque, miren ustedes, en este mundo en el que vivimos, tan globalizado, pues hay una fauna urbana nueva, que son los haters. Esto de ponerle anglicismo a todo no deja de ser curioso, ¿no? Los haters, que es muy curioso. Los odiadores, vamos, hablando en castellano. Aquellos que se encargan de criticar todo, son odiadores profesionales. Y en muchas ocasiones su odio personal, que esconde una animadversión personal, les lleva a cometer pues todo tipo de delitos. ¿Qué tipo de delitos? Delitos de injuria, delitos de difamación a través de redes sociales. Está tipificado ya como un delito. Uno no puede ir diciendo lo que le dé la gana en red social. Y créanme que ya no solo en el mundo del misterio, los programas de misterio también tenemos nuestros haters, pero el mundo de la Semana Santa, el mundo de la política, el mundo del fútbol, todos tienen haters, todos tienen odiadores. En muchos casos son personas muy aburridas, con poco que hacer. En otros casos, que me lo digan a mí, hay gente que tiene una patología, una obsesión, en este caso, encubierta, y lo que hacen es volcar todo ese odio acumulado en la persona de uno. Y aunque uno pinte y sea artista y pinte angelitos negros, para esa persona van a ser murciélagos. Es decir, esto es así. Sinceramente, denuncien. Y no quiero ya decirles que denuncien en redes sociales, bloquear, denunciar. No, denuncien ante la justicia ordinaria. Que esa persona, a usted no le va a costar nada, porque usted es el difamado, es el que han injuriado. Le va a costar a la otra persona. Y a lo mejor pues va a vivir incluso más tranquilo. Tengan cuidado con este tipo de individuos que han tenido toda una vida para inventarse mil historias de usted y, salvo que usted y muchos saben que es mentira, pueden llegar a aparecer hasta que son creíbles. Tengan cuidado con ello, porque detrás de una careta siempre se esconde un maníaco, un obseso, un pervertido, un perturbado. Y detrás de una careta siempre hay alguien pues que muestra esa bilis y la muestra en redes sociales, con los que hay que tener más cuidado. Menos tranquimacín, menos diazepam y más cultura. En este caso, a esas personas que hacen de esos fármacos un alivio contra una vida aburrida. Y comenzamos después de esta agria crítica, comenzamos con nuestro programa de hoy yéndonos a ese punto encantado, a ese colegio, ese lugar de rehabilitación psicomotriz, que también tenía una parte de colegio, y donde les garantizo que se viven hechos muy extraños. Comenzamos con Andalucía Paranormal. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. Sí. Estoy Hola. Yo. ¿Cómo te llamas? Judith. ¿Judith?
Julio. ¿Podemos ayudarte en algo? Podéis. Sí. ¿Con qué podemos ayudarte? Seguid. ¿Dónde quieres que sigamos? ¿Dónde quieres que vayamos? A la de tres. Fondo a la de tres. Se puede estar refiriendo. ¿Te refieres al fondo del pasillo de las habitaciones? ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos allí? Hay muchos aquí. Pero nosotros vamos a atacarles. Estás aquí a mi lado conmigo ahora mismo. Sí. Yo sí. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Tú eres la que ha cerrado antes la puerta? Se refiere a esa puerta que estamos viendo ahí medio encajada. Sí. Sí. Te lo ha dicho claramente. ¿Puedes volver a tocarla y cerrarla poco a poco? ¿Puedes volver a empujar la puerta un poquito? Sí. En el pasillo se escuchan pisadas, ¿eh? ¿Sabéis el nombre de quién está en el pasillo ahora? Alex. E Iván. Alex, te ha dicho, Alex, te ha repetido. Iván y Ana. ¿Sabes qué es lo que les pasó? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué siguen aquí y no se han marchado? ¿Cómo está el detector, el medidor, Rosa? Uf. Está disparado. ¿Estás con nosotros? Lo que se ilumina es el detector de campos electromagnéticos, que vemos perfectamente cómo llega a picos de rojo, es decir, a valores muy altos. Sí. ¿Qué ha ocurrido aquí? Hay varios, ¿eh? Sí. Es como muy concurrido. Esto era un centro ocupacional. Esto era un centro ocupacional con personas con discapacidad física e intelectual. Entonces, aquí hacían sus trabajos, tenían habitaciones. Eran dos plantas, ¿no? No, son tres plantas. Tres plantas. Planta baja, planta 1, que es donde nos encontramos actualmente. Que era para adultos, digamos. Adultos y niños. También había niños, los menos, pero eran adultos.
Y yo tuve la gran fortuna, lo digo así, de estar aquí cuando el centro estaba en funcionamiento. Y las labores, algunas de las labores del centro, como gran parte de mantenimiento o recepción, pues... En el pasillo hay algo. Y allí también. Era desempeñado por los propios chicos que estaban aquí estudiando y trabajando. ¿Y pertenecía a Reto? No. Pertenecía a la Fundación de Psicopediatría de aquí de Sevilla. ¿Los niños estaban arriba? ¿Ocupaban la planta de arriba? Los niños ocupaban la planta de arriba, la planta esta, en la primera planta es donde estamos, y en la planta baja pues también tenían como un salón de actos, tenían los talleres de mantenimiento. ¿Comedor? El comedor, la cocina, tenían por fuera tenían los jardines con sus huertos, sus viveros ya montados, sus gallinas. Hasta un burro he llegado a ver aquí, burro, patos, ocas. La verdad es que estaba bastante, bastante bien. ¿Eres tú quien ha pasado por la puerta o quien está en el pasillo? No. ¿Quién es? ¿Podemos saber su nombre? Sí, perdón. ¿Podemos saber el nombre de esa persona? Si estás aquí con nosotros, ¿nos puedes dar una señal? Vale, vale. La puerta sigue moviéndose. Muy despacio, pero se sigue moviendo. ¿Hay alguien aquí que quiera hacernos daño? ¿Hay alguien aquí que nos quiera hacer daño a alguno de los tres? ¿Te has visto, Rosa? ¿Dónde? En el pasillo. Ya es la segunda vez que se ha visto. Una sombra en el pasillo que vamos a ir a verla. ¿Queréis que vayamos al pasillo? Tenemos que tener cuidado. Sí. Sí. Cabrón. No te he dicho un insulto, claramente. ¿Cómo está el detector ahora? Ahora mismo. Pero si me pongo en este punto. Sí, si avanzas a la puerta, se empieza a mover. La verdad, con lo que he visto. Sí, avanzando la puerta, fluctúa. Vamos a entrar en el pasillo. Vamos a poder encontrarnos con la sombra. La sombra que hay en el pasillo quiere hacer daño. ¿Qué estamos grabando?
estamos Javier. Intentando captar una imagen. Se había grabado algo. Vamos a verla ahora mismo. Aquí la tenemos. Uf. Por favor. Está aquí, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Se ve perfectamente, vamos, la imagen. Totalmente. Justo antes, no me deja pasarla. Déjalo, a ver si capta algo más. Sí, sí, antes de que antes de que llegaras aquí, había escuchado voces de mujer aquí y he salido. Por lo cual, esa psicoimagen que has captado puede ser una mujer. Sí, pero es que he captado otra, que luego te la enseño cuando ya cerremos la aplicación. Sí. Es una spirit box que genera ruido blanco. Correcto. Y a su vez, lo que también genera es el ruido blanco en una pantalla sobre el que se capturan psicoimágenes. Parece, José, la pongo en el pasillo. No, vamos a... Enséñame la psicoimagen que has grabado antes. Que hemos grabado antes. Y vamos a ver las dos que se han captado. Esta es la primera. Que se ve alguien como está como gritando, vamos. Se ve claramente. La giramos así. No, pero se ve claramente. Y está como deformado también. Los ojos medio cerrados. La segunda quizás sí. Es más clara. Segunda es una persona como diciendo acércate. Sí. O como acércate o te voy a coger o voy a coger algo. En cualquier caso, impresionante, ¿eh? Sí. Yo tengo ahora mismo los pelos de punta mirándole. Una mujer, sí. ¿No? Parece una mujer. O un hombre con... yo creo que es una es mujer. Yo creo que es un hombre y además... Los pómulos muy... Sí, pero si me apura es muy delgado y sin pelo. Normalmente cuando tienen pelo suele... Sí, este es como este, que parece que tiene barba. Efectivamente, este parece que tiene aquí como una perilla, bigote. Impresionante. ¿Cómo la escribimos? Ahora lo que estamos procediendo es a grabar con la Kinect en el mismo pasillo donde hemos visto una especie de sombra. Déjame ver esta. Vamos a ir hasta el fondo y volvemos barriendo. Aquí hace muy frío, ¿eh? Sí. Aquí baja la temperatura de una forma brutal. Horrorosa. Mira lo que tenemos.
¿Qué pasa? De momento no ha captado nada, ¿no? No. Ahí está. En la calavera. A la vera. Sí, mira, mira. Mira, está como dándole patadas. Vamos acercando. Como si algo estuviera dentro del dibujo. Sí. Como si fuese una puerta. Además sale con varios. Hay veces que sale con dos brazos, con cuatro. Eso es un portal. Sí, esto es un portal. Vamos a ver en las habitaciones, una a una. Aquí volveremos con la Spirit. Sí. Vamos una a una en cada habitación. Ahora has detectado algo, ¿no? Sí, ha detectado. Ah, bueno, ahora estás detectando a Rosa, lógicamente. Aquí has detectado algo, pero no me ha dado tiempo a ver. Aquí. Está abajo. Está en el suelo. Aquí tenemos una pena en el suelo. Vamos a seguir. Hay veces que da falsos positivos. En función también de... Ahora, por ejemplo, vuelve a captar a Rosa. Y sin embargo ha marcado ahí. Sí, que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Vamos a salir.
Esto era un aula. Rosa. Ahí en el rincón. Ahí en el rincón. Aquí en el suelo también. Aquí vamos a venir con las piri. Cintas de vídeo. Déjame. ¿Qué captas aquí, Rosa? Aquí, ¿verdad? Es varios puntos. Son como que vienen por detrás, se están escondiendo porque están. A ver, como si estuviesen también asustados. Están escondidos. Aquí hay actividad. ¿Puedes levantar un brazo? Más de uno, ¿eh? Y hay dos. Dos, tres. Así. Y ahora vamos. En la mesa ha pillado también. Ahora se escucha un ruido claramente. Sí. Pero claramente, vamos. Un golpe. Pero claramente, Vale, un poco, sí, ¿eh? Este sitio da hoy más rollo, ¿eh? Está mal rollito hoy, ¿eh? Sí, sí. Está un. Esta mesa está marcando posible que tiene tela. Quizás nos vamos a venir aquí a hacer la sesión de Spirit. Sí. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Hay música. Sí. Hay música, ¿verdad? Hay música. Pasa que se escucha muy bien, muy lejos. Muy lejos. ¿Hay alguien más que quiera comunicar con nosotros? Está bien.
pasos en el pasillo. Y chilla. ¿Quién eres? Mi padre. Mi funeral. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Más blanco. Ahora mismo está disparado en medio de campo. Sí. Esto se está librando. Mal rollito esto hoy. Sí. Y está bajando la temperatura. Si hay alguien aquí, se puede comunicar con nosotros, por favor. Era un sitio donde gustaban los espejos, ¿eh? Sí, porque al tener también algunos problemas de psicomotricidad, pues lo hacían que realizaran ejercicio delante de los espejos. Sabemos que estás aquí. ¿Tienes algo que decirnos? Aquí viene. Trabajar. Eso estamos haciendo. Aquí. Ah, ¿tú trabajabas aquí? Y el olor, vienen olores. Sí. El olor es un fenómeno de clariesencia. ¿De qué trabajabas aquí? Ángeles. ¿Tu nombre es Ángeles? Dando amor. ¿Eras profesora o monitora del centro? Deben ir. ¿Por qué nos debemos ir? Mi lema. 14. ¿Tenías 14 años? Es la segunda vez que veo por el desaparecido. La segunda vez que veo por el rabillo del ojo pasa algo para allá. Sí. Se escuchan pasos, cantar. Sí, sí. Infantil. El monitor de infantil. Incendio. ¿Sigue siendo monitora? Ladrones. Enojado. Oh Señor, envíame. ¿Quién está enojado? No queremos enfadarte. No queremos enfadar a nadie, no venimos a hacer daño.
Tanto miedo. La tumba. La tumba, hermana. Nunca se sabe. ¿Nos puedes decir algo más? Si estás aquí con nosotros, ¿te puedes volver a manifestar? Por favor. ¿Puedes volver a hablarnos? Un medidor. Sabemos que estáis aquí. Si tenéis algo que decirnos, ahora es el momento. Aquí viene. Oh, qué interesante. Maldito. ¿Qué sabe usted? ¿Nos quieres hacer daño? Se ha ido. Se ha ido, ¿no? Sí. Esos no suelen durar mucho. Amenazan y se alargan. La Rainbow está sonando muchísimo. Sí. ¿Qué pasa? Otra vez está ahí, mi socio. ¿Quién es tu socio?
Ambicioso. Ambicioso. Tu socio fue quien llevó esto a la ruina. Fui yo. Que no sabía. ¿Por qué llevaste esto a la ruina? Familia. ¿Cómo te llamas? ¿A cuál o Adrián? ¿A cuál? A este centro, ¿por qué llevaste este centro a la ruina? Tumba. Vaya porrazo que han pegado ahí. Se rompió, jo. Pero es que el porrazo que se ha sentido abajo. Sí. Ahí hay un ruido en el pasillo. ¿Cómo llamáis? El veneno. ...31... derecho. No sé qué habrá querido decir. Me divorciada. No hay nada. No. Valiente. ¿Quién es usted? Preséntate. Yo soy Javier. Y yo Rosa. Yo soy José. ¿Y tú cómo te llamas? No puedes decir tu nombre. El medidor está, la Rempot está absolutamente loca, ¿eh? Sí, y además la he movido porque hay veces que moviéndola dejan de tocarla. Sin embargo, la he movido y sigue. Y sigue. Y sigue. No, ahora es más fuerte el sonido. De hecho, es más fuerte y un poco que se enciende a tope. Nos hemos presentado, ¿por qué no nos dice tu nombre? Gracias.
El mismo dolor. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Escuchad. Te estamos escuchando. ¿Qué quieres decirnos? Ganadores. Un porrazo fuerte en el pasillo. Sí. Aquí viene otro. Otra vez. Se están escuchando porrazos descaradamente. ¿No? Otra vez. Aquí hay algo o alguien. Han dicho los dos. Lo mismo. Albert. No sé si es Albert de Ver o Albert de Alberto. Vaya lugar, ¿eh? Este centro psicomotriz. Si algún día le ha sonado el sitio y se anima a entrar, hágalo con cuidado. Estos sitios, nosotros vamos con permiso a el 99% de los lugares que visitamos, pero este tipo de lugares hay que tener mucho cuidado. Y les hablo de una película. Nunca apagues la luz. ¿Tiene miedo a la oscuridad? ¿De pequeño tenía miedo a la oscuridad? Rebeca es nuestra protagonista. La protagonista de una joven que es perseguida desde pequeña por Diana. Un ser extraño que nunca la abandona y que la persigue, que no la deja sola y a sombra. Ese miedo de la infancia es el que se manifiesta en esta película, donde quizás, como película de terror que es, se esconde también un pozo de verdad que sin duda alguna les va a resultar impresionante. Vemos el tráiler. Cada vez que apago la luz, veo a una mujer esperando en la sombra. Yo también la veo. ¡No!
uno de nosotros está sufriendo el acoso de esa cosa. ¿Mamá? Martin, ¿qué pasa? ¿Te hemos despertado? ¿Qué? Hace mucho tiempo tenía una amiga llamada Diana. Pero le pasó algo horrible. Todo el mundo tiene miedo de la oscuridad. Y ella se alimenta de eso. ¡Sal a la luz! Tenemos que encontrar más luz. No encendáis la luz. La oscuridad. Qué miedo puede llegar a dar la oscuridad, ¿verdad? Menos miedo da el libro que hoy les presento. Criptografía. Los lenguajes secretos a lo largo de la historia de Carlos Taranille. Un libro que les habla básicamente de cómo se escondían los mensajes, de cómo en la antigüedad había determinadas claves en las que era complicado descifrar un mensaje. Dice la sinopsis de este libro cómo se utilizaba la escítala espartana. ¿Cuál fue el uso del alfabeto de los templarios y los masones? ¿Qué se oculta a la carta del cardenal Richelieu? ¿En qué consiste el alfabeto binario de Francis Bacon? ¿Y cuál es su relación con Shakespeare? ¿Qué relación existió entre Leonardo da Vinci y la escritura especular? ¿Usaron Doyle, Verne, Poe la criptografía en sus obras? ¿Cuáles fueron los métodos de encriptación de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué misterios pueden cerrar el manuscrito Voynich? Pues todo eso y mucho más es lo que va a encontrar en este libro, que les garantizo que es apasionante. Yo, por motivos de trabajo, me vi obligado a saber de esto. De hecho, tengo un libro que se llama Cripto, el secreto está en los números. Y este libro es una auténtica joyita de la editorial Almuzara, que les recomiendo, les pido, que si tienen la oportunidad de encontrarlo, de comprarlo, lo hagan. Porque es uno de esos libros que le pone en contacto con el misterio, la simbología, los secretos y la historia. Y por tanto, merece la pena ser leído y aprender de él. Recuerden que el misterio también es cultura y que esa cultura es la que nos lleva a agrandar conocimientos. Yo me despido por esta semana de todos vosotros, pero les pido que regresen conmigo dentro de una rotación, dentro de 7 días, porque nos vamos a encontrar que nuevamente vamos a estar aquí en 7 Televisión, que tienen un correo electrónico, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, donde vamos a estar encantados de atenderle y donde vamos a estar encantados de leer sus casos, sus sugerencias, sus opiniones y sus investigaciones, si también lo tiene a gala. Por nosotros ha sido todo. Recuerden que pueden seguir de la mano de la mejor programación aquí en 7 Televisión y que también nos puede ver en la redifusión o a través de la página web en 7 TV Andalucía, donde tienen todos los programas que llevamos hecho de Andalucía Paranormal y, por supuesto, de esta casa. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.